20 de julio de 1969, por primera vez el hombre llegó a la Luna. En 1970 se cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20 por falta de presupuesto. Según argumentos de la propia NASA. El 7 de diciembre de 1972, el Apolo 17 fue la última misión oficial lunar. En 2011, salió material de aquella misión que llegó a fracasar, y la NASA nunca volvió a hablar del tema. Un determinado día llamaron a tres astronautas, cuyos nombres eran Benjamin Anderson, Nathan Walker, y John Gray, les habían informado que la NASA había autorizado la misión Apolo 18, y que la información relacionada a aquella misión, era ultra secreta. Se trataba de otro viaje a la Luna, pero según la información, la NASA ya tenía alrededor de 300 kilos de rocas lunares, posiblemente más. ¿Para qué necesitan más? ¿O era algo más? La misión estaba compuesta por tres astronautas, uno que se iba a quedar en la nave nodriza, Freedom, y los otros dos tenían que inspeccionar la Luna a bordo de la nave, Liberty. Ambas naves estaban compuestas de cámaras y micrófonos especiales para detallar todo suceso habido y por haber. El 25 de diciembre de 1974, los dos astronautas descendieron a la Luna, dan sus primeros pasos, acompañados de cámaras filmadoras, y del equipo de reconocimiento incluyendo un auto parecido a un buggy. Determinan que la Luna tiene un clima helado, frío, está lleno de cráteres y rocas esparcidas por todos lados. Nathan recoge como muestra una pequeña roca de característica rara y la lleva a la nave. Los días van transcurriendo y ambos astronautas descubren en los sonidos del micrófono algo agudo similar a un chillido, a la vez comienza cierta interferencia en las comunicaciones. Los días van pasando y al hacer su recorrido lunar encuentran lo que sería pisadas similares al de una bota, indumentaria. Van caminando y encuentran una nave rusa, al ingresar en ella descubren que todo estaba destruido y encuentran rastros de sangre esparcida, Benjamin se queda revisando la nave y Nathan se pone a revisar un cráter cercano y adentro encuentra un cadáver el cual sería del astronauta ruso, al revisarlo encuentra dentro el traje una roca igual a la que recogió Nathan. Informaron inmediatamente al Departamento de Defensa sobre el suceso y ellos desconocían que los rusos hayan llegado antes a la Luna. Mediante que las horas pasan las cámaras, filman imágenes de que lo sería una criatura lunar, una especie de araña. Al descansar escuchan ruidos fuera de la nave, parecía que alguien caminaba por encima de la nave. Entonces se ponen a pensar, ¿habrá vida en la Luna? Al realizar otra vez su inspección rutinaria, encuentran que la antena de transmisión estaba completamente destruida. Nathan baja de la nave y se dirige a inspeccionar el área, mientras que Benjamin se queda dentro de la nave, Nathan informa de que el auto todoterreno está volcado y ve unas extrañas huellas, de repente le dice que tiene algo que le está caminando en el abdomen y después se va a su cabeza donde Benjamin logra ver la criatura y se da cuenta que una especie de araña estaba dentro del traje de Nathan y lo empieza a atacar. Benjamin baja de la nave para rescatarlo, al volver a la nave su compañero Benjamin lo revisa y encuentra algo raro en la parte lateral de Nathan, en las costillas, de repente sacó una especie de roca, al parecer esa araña había infectado el torrente sanguíneo y el cuerpo de Nathan, la infección era tan notoria que en la cara se le formó una especie de costras, con ojos rojizos, pupilas dilatadas. Al parecer esas criaturas lunares se camuflaban convirtiéndose en rocas. Nathan se formó agresivo y destructivo, le dijo a Benjamin que lo abandonara porque él ya sabía que iba a morir, mientras tanto el astronauta de la nave nodriza John no encuentra la forma de comunicarse con la nave Liberty ni con ninguno de sus tripulantes. Al encontrar desperfectos en la nave Liberty, ambos astronautas la abandonan e intentan marcharse en la nave rusa. Al transportarse a la nave rusa Nathan le vuelve a advertir a Benjamin que lo abandonara y comienzan a empujarse, entonces su auto vuelca y de repente Nathan desaparece en un cráter al ser arrastrado por aquellas criaturas lunares. Benjamin en su desesperación intenta rescatar a Nathan en el cráter, pero se encuentra con las criaturas lunares, asustado salió del cráter y huyó hacia la nave rusa, llegando a la nave se comunica con el Departamento de Defensa y confirma la existencia de aquellas criaturas en la Luna, al escuchar eso le niegan el regreso a la Tierra ya que pensaron que él estaba infectado al igual que Nathan. Después de un corto tiempo vuelve a comunicarse con su compañero John para rescatarlo, pero el Departamento de Defensa le advierte a John que no lo rescatara y él hace caso omiso a esta advertencia.
Mientras que discute con el Departamento de Defensa, en la compuerta de la nave aparece Nathan diciéndole que lo deje entrar, pero Benjamin no lo deja ya que está extremadamente infectado. Entonces Nathan comienza a golpear la ventanilla de la compuerta hasta que se detuvo porque las criaturas lunares le rodearon su cabeza. Nathan miró hacia el sol y explotó su cabeza por la presión, y una criatura muchísimo más grande lo arrastra. Después de esto Benjamin va a la cabina y despega, entonces cuando se dispone a transportarse hacia la nave nodriza Freedom. Cuando entró en órbita varias rocas las cuales se convierten en una especie de arañas se levantan, al momento de ser atacado pierde el control de la nave y va a chocar con la nave nodriza Freedom, ambos mueren en el impacto. Los informes oficiales mencionan que la última misión era el Apolo 17. Tras la muerte de los tres astronautas en la misión lunar, dan a conocer otros informes de las supuestas muertes. John Gray, piloto de la nave nodriza Freedom, murió en un accidente en una misión en Tallahassee, Florida, del cual nunca se recuperó el cuerpo. Nathan Walker, astronauta de la nave Liberty, su F-14 se estrelló en el Océano Pacífico cerca de la base aérea Cadena. Nunca se recuperó el cuerpo. Benjamin Anderson, astronauta nave Liberty, murió en una evacuación aérea en el Mar Chino del Este. Nunca se las misiones Apolo, que anteriormente habían sido completadas, habían traído alrededor de 300 kilos, o más de rocas lunares. Se obsequiaron varias de ellas a presidentes de otros países, y algunas fueron robadas, o extraviadas. Okay, Dean, you're go for undock in 4 minutes. Have some fun. Remember, all work and no play. We're go for the moon. Liberty has landed. Welcome to the moon, boys. You got 3 billion people there. Two here. You got a regular sample, 18101. I got another sample, 18102. I gotta document this. Nate says he never snores in his sleep. I got proof. 4 days, 7 hours, 35 minutes. Initiating day 2 receiver setup. Were we in this area yesterday? I never came over here. Ben, there's what I can only describe as tracks. These footprints, they aren't ours. Did you remove one of my samples? I don't understand that. How'd I get there? I don't know. Up on the ridge, 10 o'clock. Jesus Christ. What are you not telling me? It was a clear mission. No questions asked. What the hell is going on? Something else out here. Something's moving. It's inside my suit. I can't hear it. It's in my helmet. Look at your shirt. You're bleeding. The infection is spreading in his bloodstream. His exact cause stemmed from contact with a non-terrestrial. What the hell are you doing? Hey, baby. I wish I was there with you right now. Right. Oh, buddy. No doubt he has a few more things that he has to do. When I'm done... No! I'm coming home. Okay, 18, you are go for landing. We're go for the moon. Beautiful, isn't it? This mission will mark the first use of the exterior motion sensor cameras. I gotta document this. Nate says he never snores in his sleep. Up on the ridge, 10 o'clock. Found a Soviet helmet and are now following what appear to be tracks made by a possible Soviet cosmonaut. Why didn't we know about this? DOD has clear signals on both transmitters. Your mission is complete. What the hell was that?
something else out here. Something's moving. It's inside my suit. I can't get it out. It's in my helmet. Angel Killers, folks! Houston, this is Liberty. Do you read me? God! Ah! I can't see you! God! Holy shit! Open this door, Dad. Nate, you know I can't do that. Please, you'll kill us both! I can't let you in. And I'm coming in. No! Nate, you'll kill us both, please! Please, Nate! Will you leave me? Stop! Come on, Nate! Stop! Stop! No, Nate, don't do it, please. Nate! Jesus Christ! No! Nate! Hey! Oh, Christ! Nate! Я во внутреннем клубе с кратерами. Я лунная аномалия.